yo un día tranquilamente en mi casa repasando y me he dado cuenta y he dicho, joder, he subido de todo del mundial de Adrenaline de Rusia 2018, pero no he subido ningún sobre Premium. He subido Premium Oro, pero Premium no he subido ninguno. Así que bueno, pues vamos a subirlo. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Más estupidez que me acabo de montar. Lo dicho, como os había dicho al principio, he subido el vídeo del sobre Premium Oro del Mundial, que realmente me ha sorprendido porque es el vídeo más visto del canal en toda la historia. Es increíble. El sobre Premium Oro de esta colección de Adrenaline de Rusia es el vídeo más visto del canal en la historia. Increíble, por cierto. Debe ser porque como aquí en España Panini no nos lo manda, pues la gente, pues claro, tiene ansias y quiere verlo, por supuesto. Y yo encantado de la vida. Ese sobre es el típico sobre de los 10 euros que se vende aquí en España cuando es la colección de la Liga Santander. Pues aquí os traigo el típico sobre de los 5 euros de la Liga Santander, pero en versión premium, en versión mundial. Vamos a ver qué trae. Son 10 cartas, también como los de España, con 6 regulares y 3 especiales con una edición limitada. 6 más 3 especiales más 1, son 9 más 1, 10. Pues ahí están, chicos. Los he traído en un pedido que he hecho a través de un proveedor. Ya lo comenté en la Blaster Box, Sticker Oase, y los he metido por el medio. Y me he comprado unos cuantos sobres de estos Premium porque me falta para completar la colección las limitadas y las especiales, que son, bueno, algunas, no todas. Entonces, pues, aquí tengo más posibilidades de conseguirlas. Vamos al lío, me dejo de rollos, no sé si pone algo así aquí importante. Bueno, aquí está con las licencias, etcétera, etcétera. Y pone que, bueno, ya en español ya directamente ya ni viene el sobre, ya porque claro, ya nos pasan de nosotros en Panini. Y bueno, cada paquete contiene 10 cartas, incluye 3 especiales y una exclusiva edición limitada. Producto disponible hasta que el stock se termine, vale. Nada nuevo bajo el sol. Vamos a abrirlo, venga, vamos a abrirlo. Este sobre premium y empezamos con el Pipa Higuaín, insultado en toda Argentina. Como me encanta cuando los argentinos, cuando mis compañeros argentinos, mis amigos, suscriptores argentinos, os ponéis a insultar a Higuaín. Me lo paso pipa, es que es impresionante la imaginación que tenéis para insultar al Pipa Higuaín. Pues ahí está, edición limitada premium que solo sale en estos sobres. Edición limitada premium, que lo pone por aquí abajo, no sé si aprecia bien. La edición limitada por un lado, y luego después las 3 especiales son Gylfi Sigurðsson Game Changer con Islandia, esta me faltaba, sí señor, me viene muy bien. Marcus Rashford Rising Star con Inglaterra y Fuerza 4 de Alemania. Kimmich, Rüdiger, Hummels y Jonas Hector. Ahí está, Fuerza 4, Alemania. Esas son las 3 especiales de este sobre. Y luego el resto son cartas base, que son Kasper Schmeichel, David Ospina, Dimitri Polov, Hicham, Cara Emboj, o Emboji y Alberto Rodríguez, el peruano. Bueno, típico sobre premium de Panini, por supuesto, no podía faltar. Carta destacada, bueno, edición limitada, ya contábamos con ella. Y a destacar, uy, que se me escapa, no te escapes, Gylfi Sigurðsson, el jugador del Everton, la estrella de la selección de Islandia, Game Changer. Me viene muy, pero que muy bien, y luego después está limitada de el Pipita. Y vamos con el otro sobre que tengo por aquí. El otro sobre premium. Ahí está. Y tenemos edición limitada premium, que es de N'Golo Kanté, el Makelele de la actual Francia, por así decirlo. No, no sé si tiene trípode o no, pero bueno, me dejo de historias. Limited Edition Premium, ahí está N'Golo Kanté con la selección francesa. Y vamos para allá. Game Changer, Alexander Kokorin, el delantero ruso. Ahí lo tenemos. Rising Star, Andrés Silva, este tampoco lo tenía, me viene muy bien, ay, qué bien estos sobrecitos. Y, oh, y repito la Fuerza 4, madre mía, repito la Fuerza 4 de la selección alemana, ay, qué penita. Cartas base, Johan Venegas de Costa Rica, Dani Carvajal, Saúl Níguez, Dani Alves, que no pudo jugar el Mundial, Koulibaly y Cristian Ramos, otro peruano. Bueno, dos sobres premium que la verdad, bueno, son los que son. O sea, es que tampoco tengo mucho que comentar porque ya sabéis el funcionamiento de este tipo de sobres por la experiencia que tenemos en España con ellos, ¿no? Valen 5 euros. A mí, bueno, realmente me han valido un poquito más. Aquí me han valido un poquito más. Creo que 6 y algo, 7 euros, una cosa así. Luego después hay que añadir portes, gastos de envío. A veces incluso compensa más comprar una caja de sobres premium que comprar sobres sueltos. En este caso, pues los he metido porque me apetecía. Me apetecía, pues, de paso que hice el pedido con la
Blaster Box. Limitadas, pues una en cada sobre. Aquí me ha salido un Golocante, aquí me ha salido el Pipa Higuaín. Y luego especiales, pues es bastante curioso porque los dos sobres han aparecido Game Changer, uno no Kokorin y en otro Sigurdsson. En los dos sobres ha aparecido Rising Star, que ha sido Marcus Rashford, que ahí tenéis, y André Silva. Y los dos han salido una Fuerza 4 que es repetida, que es la de Alemania. Es bastante curioso el ensobrado de estos sobres Premium. Así que bueno... puede valer la pena, puede que no. Yo ahí pues lo dejo muestro un poco vuestra elección, ¿no? Pero bueno, probar con algún sobre siempre no está nada mal, sobre todo por estas ediciones limitadas que solo salen en estos sobres, las Limited Edition Premium, o incluso meterte al sobre Premium Oro, que las ediciones limitadas del Premium Oro son brutales. Solo son tres: Sergio Ramos, Toni Kroos y el otro no me acuerdo quién era, pero son brutalísimas, os lo juro, son muy, muy, muy espectaculares. Bueno, lo dicho. Este es el contenido de los sobres premium de 5 euros desde toda la vida de la Liga Santander en versión mundial de Rusia, que aquí en España no saldrán. Así que los que si los queréis conseguir tenéis que buscaros la vida. eBay, Amazon, ese tipo de plataformas, Alemania, Inglaterra, Polonia, pues ahí os los podréis agenciar. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Ya vamos terminando el mundial aquí en el canal y vamos a meternos en otras colecciones mucho más chulas, antiguas, y a meter un poco el gusanillo del coleccionismo de verdad a la gente. Nada de modas así pasajeras e hipócritas. Nos vemos en siguientes vídeos, dadle like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!